y a lo largo de la historia ya secular de la hermandad de nuestro Padre Jesús flagelado, ha estado saliendo primero la imagen de Jesús, que le dio título a la cofradía. Pero al conmemorar estos 25 años de la participación de la Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora de las Lágrimas, la Junta de Gobierno ha querido destacar esta fecha con un sencillo gesto, saliendo primero la imagen de la Virgen.